Hola a todos. Creo que mi vecino ha decidido ponerse a hacer ruido a la vez que yo voy a grabar un cosé conmigo. Así que no sé lo que aguantaré aquí. Me he salido porque es que hoy hace un día buenísimo. Por cierto, feliz Día de la Mujer. Aunque espero. Madre mía, me lo vas a estropear. No sé cuándo podré colgar este vídeo, pero bueno. Seguramente que no va a ser hoy, pero hoy es el Día de la Mujer y pues nada, quería felicitaros a todas, que a ver, me he salido aquí, pero creo que he metido la pata porque mi vecino ha decidido no dejar de hablar con el perro, con la niña. Estar usando una maquinita que no hace nada más que ruido, así que creo que he hecho mal. Estoy aquí con la Dita del que os enseñé en el otro vídeo, en el vídeo de los kits, que la verdad que es ideal para abordarla así en un borda conmigo. Está genial. Bueno, he hecho un corte para ver qué tal se estaba viendo y oyendo. Bueno, de momento creo que podremos aguantar, si no pone la máquina infernal a tope. Y bueno, quería enseñaros este porque es el que he empezado ahora. Y bueno. Podéis observar la cobertura que tiene. Es increíble. Me está gustando un montón. Aunque no se aprecia, llevo prácticamente aquí también unas cruces rositas. Y aquí de las alas también llevo parte rosita. Vamos, creo que me lo voy a terminar en nada. Es muy agradecido. Sigo también con el banner de primavera. Ayer me hice uno de los colores, pero bueno, estoy muy in love con este. Bueno, con este y con todos los de tela impresa. Me comentaba en el vídeo una chica que ella había hecho uno de, no me acuerdo, muchísimas puntadas en tela impresa, pero que realmente ella no lo había disfrutado porque a ella le gustaban los retos, pues de ir contando, de ir mirando el esquema y tal. Yo no. Por eso cada una somos un mundo. Gracias a Dios, claro. Cada una somos un mundo. Si fuéramos todos iguales sería súper aburrido. Y mira, mi perro está aquí a mi lado, igual que los vuestros. El mío, lo que pasa es que el mío es gigante. Pasa que ahora no le veis. Está aquí a mi ladito. Luego hago una. Os lo grabo un poco. ¿Y qué? Ah, pues eso, que yo no. Mi reto es hacer crucecitas. Me encanta. Y así, sin tener que mirar, si yo ya estaba haciendo algo en tela impresa tipo chapucera, como os dije en el vicio, yo ya estaba marcando los colores con Frisión y me ponía a bordarlos para no tener que estar mirando el esquema. No me gusta mirar esquema, cuenta para arriba, cuenta para abajo, vuelve a contar, voy a ser muy desconfiada. Vuelve otra vez para. No, no, a mí lo que me gusta es esto: dar cruces. Cruces, cruces y cruces. Y ir viendo el avance y. Esto es lo que me gusta. Pero bueno. Que para gustos, colores, como se suele decir. Cada uno disfruta de una manera. Y el caso es disfrutar. Ahí, la mosca. Pues, qué a gusto se está aquí, chicas. De verdad. Solecito. Hoy no trabajo, ya mañana. Mañana sábado y domingo sí. Y luego libro la semana entera. Y a estudiar y a abordar. Es lo que tengo que. Lo que voy a hacer. Y. Bueno, pues eso que.
Hoy la verdad que me gustaría ir a la manifestación, pero mi hija tiene un examen, presentación la mayor y claro, no voy a dejar sola a la pequeña. Además, yo vivo en un pueblo de Toledo. Claro, quería ir a la de Madrid, claro. Estoy dando cuenta que cada vez hay más pajaritos. Yo luego tengo una historia muy curiosa y es que todos los años tengo una parte aquí sin tapar, que es donde tengo la caldera y eso, y hay que ponerle la puerta. Ay, zarco, no. Y que va la gente paseando por el campo y mi perro, cuando piensa que me va a atacar alguien, que ya ves cómo va a atacar, se pone a defenderme. Y eso, que tengo una parte sin cubrir, con la caldera del gasoil y tal. Bueno, ya empezamos. Lo siento, de verdad, ha sido una mala elección de día. ¡Ah, oh, qué horror! ¡Qué horror! Me voy a tener que meter para adentro. Y bueno, que vienen golondrinitas, pues ahora estarán a punto de llegar, ¿eh? Y me hacen nidos. Sé que hay gente que no le gusta, pero bueno, a mí como esta parte está todavía sin cubrir, pues luego tienes, ves cómo tienen las crías como se acostumbran a vernos pasar y salir, pues luego se ponen prácticamente encima de nuestras cabezas. Y la verdad que nos hace mucha ilusión todos los años ver las golondrinitas, cómo están luego las crías ahí pidiéndoles la comidita, cómo se van el padre y la madre a por comida, vuelven al anochecer. Se ponen ahí a hablar un poco entre ellas y a la dormir. Y todos los días lo mismo y luego ya, pues cuando llega el frío, que se vuelven a ir. Fíjate que el nido lo dejan hecho y vuelven al año siguiente. No sé si serán las mismas o no, pero vamos, vuelven al mismo nido. Y bueno, es una historia que me gusta. Que como no me he apuntado, ha sido una cosa de decir, me iba a poner a estudiar y de repente he salido y he visto el día tan bueno que hacía y he dicho, ay, ¿por qué no hago un borda conmigo al solecito que me apetece? Pues no me he apuntado nada que decir. Bueno, bienvenidas y bienvenidos a todos los canales nuevos. Qué maravilla de que cada vez estemos dándole más coberturas y más visión a este hobby, que es tan bonito. A ver si vuelve otra vez a... Bueno, los chinos tienen que estar encantados con nosotras porque, joder. Madre mía, qué vicio, chicas, esto de los kits. Mira, de verdad, yo es que aunque sea por probar, de verdad, bueno, yo por probar no, porque ya por probar ya, esa era la excusa de los primeros, pero ahora ya por probarlo, que llevo la tira. A ver, he pensado que con todos los que tengo ya, porque me traigan para enseñaros y todo, yo creo que tengo cubierto este mes, marzo y abril. Entonces, voy a intentar ya. Hola, Zarco. Ni en marzo ni en abril coger ninguno más. A ver, lo voy a intentar, al no ser que los chinos les dé por sacar unos gráficos nuevos maravillosos y yo tenga que comprarlos, claro. A ver qué. Por cierto, tengo que. Bueno, saludo a mi prima Mari Carmen, que me sigue y es súper gracioso porque descubrimos que las dos hacíamos punto de cruz y tal, y ella seguía a Vero, está en el grupo de Tiempo Entre Cruces. Por cierto, Mari Carmen, te tienes que poner una foto de perfil de alguno de tus cuadros o algo. Porque sales ahí sin foto y tienes que salir con que tú has hecho cuadros muy bonitos, pues pones uno de tus cuadros y te lo pones de perfil. Pues eso que hablamos de vez en cuando y tal, y me comentó el otro día que iba a comprar las anillas que puse en el vídeo de los kits y que estaban agotadas. A ver, no sé yo, es que las cogí ahí. Sabéis que estos vendedores muchas veces lo que pones un enlace y de repente a los 2 días ya no hay. No sé.
Entonces, pues nada, eso se trata, son anillas de encuadernar. Mira, se está nublando un poquito. Bueno, no es una nubecita. Pues con buscar anillas de encuadernar y la medida que quieres, a ver, las habían plateadas, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, a mí me gustan más estas así como envejecidas, así, de, no me acuerdo ahora cómo se llama. Y hay un pajarito, patitas por todas partes. Uf, cuando se va el sol, no veas el airecito. A ver, el... ¿Dónde está el sol? Jolín, a ver si se... Oh, es que está lloviendo. Estoy oyendo ruiditos y no sé si es la lluvia. Solo me faltaba ya que sin nubes se me pusiera a llover. Madre mía, de verdad. Yo soy ceniza, te lo juro. Como se ponga a llover, me meo. Es que no sé si lo oís. Pero es que está el cielo despejado, no sé. Bueno, hay una nube ahí. Ay, que salga el sol, por favor. Bueno, pues como veis, esto es súper fácil de bordar, como bien decía mi querida amiga Marina. Y nada. Estamos todas ahora felices con nuestros kits. Sí que es cierto, la verdad, que tardan, a ver, tardan. A mí no me han tardado más 3 semanas, como mucho, nunca me ha llegado 1 mes, ¿eh? O sea, yo esto que dicen 2 meses, no, a mí nunca me ha pasado, la verdad. No puedo decir otra cosa. Pero sí que es cierto que hay muchas chicas que dicen que les tarda mucho, no lo sé. Con esto de AliExpress, a ver, si nos ahorramos un tercio, o sea, 3 veces lo que cuesta un kit, algo tendría que tener. Aquí es que tendría que irme. Tampoco pasa nada porque esperemos un poco, sé que. A ver, nos puede la impaciencia, pero que realmente que no pasa nada. Se espera y a cambio tienes pues, un kit maravilloso y súper barato. Pero que no canceléis ni nada porque tarden tanto. Bueno, a ver, yo por ejemplo a Cris sé que ya era un problema grande, ¿sabes? O sea, yo eso me está pasando. Con los hilos que pedí, pedí 100 de estos de CXC al vendedor y sí que es cierto que me está, jolín, ¿se va la nube o no? Madre mía, me estoy quedando helada. Que sí que es cierto que el vendedor que se lo pedí el 22 de febrero, estamos hoy a 8 de marzo y no lo ha enviado. Y ya le extendí el tiempo de preparación, le quedaban 5 días y ayer ya, o sea, le puse un mensaje, le dije, mira, dime realmente si me lo vas a enviar o si no, se lo pido a otro y ya está. Y hoy me ha contestado y me ha dicho que me pide perdón y que hoy me lo envía. A ver, él sabrá los 5 días que tiene de... que le extendí una semana, ¿vale? 7 días. Si con los 5 que le quedan todavía no me lo envía, se cancela el pedido. A ver, no lo quería cancelar porque es un rollo, porque si no ya tendría que empezar con otro otra vez a pedirle la hoja de cálculo, rellenarla, ya la tenía rellena con este, ya es que entonces ese es el problema, ¿sabes? Pero que si lo tengo que hacer, que es para el... realmente para el gráfico de Harry Potter y para el que os enseñé del porche que están los edredones. Para esos es donde pedí los hilos. Pero que si no me lo envía, se lo pido a otro. A ver, yo confío en que sí, porque me lo ha dicho. Me ha dicho que hoy. Ya veremos. He pedido también unas botas de nieve y mira, me parto. Porque le di a mis hijas a elegir primero la pequeña, ¿vale? La mayor no estaba y dije, a ver, cariño, de estas botas. Ay, por Dios. Qué pesado.
A ver, yo entiendo que cada uno tenemos que hacer nuestras cosas, sí lo sé, pero jolín. Paciencia, otro día me tocará a mí. Qué bueno que. Bueno, que no sé si me oís realmente. Mira, entre que se ha ido el sol y que este creo que no tiene. Tiene fin, Zarco, te voy a abandonar, creo, y me voy a meter para adentro. Te voy a abandonar. Se me queda mirando una carita como diciendo qué bien que estamos aquí, hija. Ay, está saliendo otra vez el sol. Ay, ya, ya se va, ya se va. Y mi perro mueve la cola, se cree que le estoy haciendo el pobrecito mío. Bueno, pues. Pues eso, que lo del vendedor. Porque se está cediendo. Me da una oportunidad. Pero voy a poner esto aquí. El imán. Ahí habla, viendo. ¡Ay, qué gusto el sol! Otra vez. Viendo los imanes. Me he acordado que ayer vi el vídeo de Marina. Qué idea más maja, ¿eh? Lo de los pines. Se me ha roto aquí una uña. Qué idea más guay. Yo, la verdad, que empiezo con ella con lo de los cabuchones. De hecho, yo ya casi no los utilizaba y me había cogido estos, ¿se ven? Esto en creativa, que son botones, como veis, y me cogí varios. Pero claro, yo los cogía, a ver, este es más grande, pero los cogía pequeñitos. Porque eran pues para proyectos de costura creativa. Y claro, ahora me he dado cuenta que cuando vaya este año me voy a coger varios, porque es que son es una empresa francesa que va todos los años y todo el stand son botones, pero súper chulos, de todas las temáticas, de todas, bueno, de costura hay infinidad. Son baratos. Y es que son muy bonitos, a mí me gusta, así para hacer los imanes, la verdad. Vale, qué lista que soy, ¿eh? Joder, mira que lo he tirado. Ahora lo cogeré. Madre mía, no doy una. Parezco Cantinflas, no me fastidies. Cojo el enhebrador, suelto la aguja. Cojo la aguja, suelto el enhebrador. Cojo el imán, se me cae el imán de abajo. Muy bien, Paloma, hija. Muy bien. Ojo, no me aclaro, ahora tengo calor. Madre mía. Bueno, pues eso, qué guay, qué idea más buena lo de los pins. Yo tengo pedidos algunos y no he querido comprar muchos porque yo recuerdo cuando salió la moda hace años de llevar la cazadorita vaquera llena de pin, yo tengo, y además creo que los tengo guardados en una cajita. Entonces voy a ver qué es lo que tengo porque los puedo usar ahora como imanes. También me dio una idea buenísima María José Pecellín cuando enseñé en el tal del costurero las chapas que compré en creativa relacionadas con frases de costura, pues que las hiciera imanes. Y a ver, son un poco grandes, pero bueno, una por lo menos sí que la puedo hacer imán. A ver, los imanes que yo tengo son chiquititos, pero he pedido ahora un poco más grandes. Pero bueno, eso tardará con paciencia. Como no me faltan, porque tener tengo, pues cuando lleguen han llegado. ¿Y qué más? ¿Qué más os tenía que contar? Ay, bueno. Qué graciosa Concha con lo de que Marina, Liz y yo parecemos las tres mosqueteras. Ay, Concha, qué arte tienes, hija, qué graciosa.
Solo que necesitamos reírnos un poquito. Yo creo que cada vez nos reímos menos y hay que reírse cada día un poquito o un muchito, como queráis. Hay que reírse. Luego también el otro día estuve hablando con Yoli, un besito a Yoli, de pues a ver cuándo quedamos a tomar algo y pues nada de lo que estábamos bordando y todo eso. Qué bien poder tener a alguien al lado y quedar a tomar un café y que comparta tu hobby más bonito. Mola un montón, la verdad. ¿Dónde vas? Es que en cuanto les ve que pasan por aquí, se desquicia y se va ahí a ladrarles. Bueno, pues estos proyectos, chicas, para los borda conmigo están genial, ¿eh? Porque no te equivocas ni nada. Ay, ya sé lo que se me viene a la cabeza. Vanessa de Oh My Cross. Qué bonito. Ay. ¿Cómo se llama? Bueno, lo que va a hacer en su proyecto. Qué bonito proyecto de vida tiene. Qué maravilla. Edimburgo. Yo me recordó que me estoy leyendo los libros de la saga forastera de Outlander. Y ay, sale Edimburgo. Qué bonito. Yo ya me imagino allí a Jamie, su caballo. No me hagas caso, Vanessa, que estoy muy loca. Pero sí, ella decía que el problema que ella, bueno, el problema, que ella en verano se vendría aquí porque pues en los veranos allí son 15 grados y como ola de calor, 22, yo la adoraría vivir así. Pero ella dice que hacemos un cambio en verano, que yo me voy a los 15 y ella se viene a los 40, a los 40 grados. Ojalá pudiera hacerlo, ojalá, vamos, lo hacía con los ojos cerrados, que me iba yo. Se lo conté a mi marido, que él también le encanta así las extensiones verdes, los paisajes y todo. Y digo, mira, Juan, lo que dice. Digo, joder, vámonos a Escocia a vivir. Yo sí me iría. A ver, sé que echaría mucho de menos, joder, a mis hermanos, a mi madre, a mi padre, a mis padres en general, vamos. Pero mira, que se vinieran conmigo a pasar una temporada. Mis padres están jubilados, se podrían venir temporadas allí. Y mi madre y yo haciendo nuestras cositas, nuestras labores allí. ¡Oh, qué bonito! Y nada, que te va a salir todo muy bien, Vanessa. Mira, fíjate que pensando, yo el otro día dije, qué valiente, porque yo digo, joder, se va la muchacha. Hasta en coche, ella vive en Cuenca, hasta Bilbao. En Bilbao coge un ferry hasta un pueblo de Reino Unido. Y luego de allí coge otra vez el coche, 7 horas, hasta Edimburgo. Pero con la cosa que, como ella dice, es que allí conducen por la izquierda. Pues mira, ¿ves? Yo se lo digo a mi hija, digo, a mí coger el coche hasta Bilbao, el ferry y tal. A mí lo que a ver, no que me echaría para atrás, porque yo también soy muy decidida. Pero es lo que más palillo así me daría. Ya estando allí, que yo encima no controlo el inglés, es lo único. Pero te va a salir genial, lo vas a hacer bien a la primera y ya verás. Y cuando ya estés allí, nos empieces a mandar, yo quiero que me mandes vídeos de las vistas. Y, todos los días tú me mandas un vídeo, aunque sea de 5 minutitos, de las vistas que tú tienes allí. Y así soy feliz. En pleno verano tú me mandas los vídeos esos y yo tan contenta. Y bueno, nada, que aprovecho para decir que hoy como es el Día de la Mujer, que por favor nos queramos más entre nosotras. Que pedimos igualdad, que sea efectiva porque lo tiene que ser, porque no somos menos. Pero si es que entre nosotras nos tratamos muy, muy mal. Mira, no voy a decir nombres, pero ha pasado, bueno, las autoras lo sabrán,
malentendido. Y cuando pasan malentendidos entre nosotras, en vez de coger, escribirnos en privado y preguntar, oye, ¿qué ha pasado? ¿Por qué has hecho esto? Por tal, y que la otra dé sus explicaciones, nos dedicamos a publicarlo en grupos, a insultarnos, por favor. ¿Por qué somos así, de verdad? Pero si somos maravillosas, ¿por qué no podemos ser maravillosas llevándonos bien? Y no tener tantas envidias, ni tantos celos, ni tantos rencores. Si muchas veces, si las personas, si la mayoría somos buenísimas, ¿por qué no hablamos? Y nos comentamos las cosas y nos preguntamos, ¿y por qué? Y seguramente que esa persona sí tenga una razón y se aclare todo en 5 minutos. Es, no sé, no lo entiendo de verdad. No entiendo. El tener que hacer daño a alguien gratuitamente. No me gusta. No me gusta nada. Sufro mucho cuando las personas sufren por mi culpa. Me gusta. Si alguna vez alguno os sentís mal por mí, no dudéis en decírmelo de verdad, porque no es mi intención hacer daño a nadie. Me gusta empatizar y me gustaría que todo el mundo fuera así. Bueno, no que fueran como yo soy la mejor, ni mucho menos. Pero que empaticemos un poco. Que nos pongamos en la piel de los demás en algunos momentos y qué difícil. Qué distinto sería todo. Y bueno, os iba a hablar de otro tema, pero es que ahora mismo no me acuerdo. Bueno, os he dicho antes lo de eso, que quería ir a la manifestación de Madrid, me encantaría. Pero, ay, no, ¿qué estoy haciendo? No, no, no cierres aquí. Vete para arriba y bajas. Vale, bueno, mira, esto de verdad es una maravilla. Si hubiera tenido que estar contando y tal, llevaría nada. Y mirar, llevo todo este trozo. Bueno, y aquí, desde aquí he empezado, ¿no? Desde aquí arriba. Todo este trozo hablando con vosotras. Y ya veis. Ahora, coges el negro, sabes que es el morado y ala, a darle al morado. Hasta que te canses. Luego coges otro y así. ¿Que lo quieres hacer por cuadrante? Por cuadrante. ¿Que lo quieres hacer con un aparcado de hilo? Con un aparcado de hilo. Lo puedes hacer como te dé la gana. El otro día decía, creo que sin imágenes. Ay, por Dios. O cruceteando. Cruceteando con Inma. Creo que sí, que la chiquita, la que está haciendo el reloj del Barça y que en su portada tiene un reloj de un tarrito de miel o algo así. Preguntaba, vi el otro día su borda conmigo y preguntaba que cómo grabamos. Pues mira, yo grabo con el móvil. Y para estas bordas conmigo, yo, y bueno, para todo, no tengo trípode. Entonces uso un palo selfie y voy para abajo. Y lo pongo, tú sabes, pues como lo de los cuando. Las patas que tienen los árboles de Navidad que son así, que se abren y sujetan el tronco del árbol. Pues es parecido, pero el mío es de, ya creo que ya lo he dicho, de un maniquí de costura. Pues ahí meto el palo selfie y así se sujeta. Y sinceramente, como esto me funciona, no me voy a comprar un trípode, ni una cámara, ni nada. Mientras que esto me vaya bien, nada. Y luego sí que es cierto que yo no edito con el móvil, ¿vale? Yo edito, habrá programas, yo tengo un iPhone y tiene el iMovie y tal, pero no, queda muy precario, o sea que tiene muy poquito, vamos, ¿no? Es un programa básico. Entonces yo edito con un editor en el ordenador, vamos, que no, que lo hago en el ordenador. Paso el vídeo al ordenador, abro el programa, edito y ya lo subo a YouTube. Y también preguntaba lo de las agujas. Yo te entiendo lo que dices. A ver, yo ahora sí que he comprado más agujas, pero sí que es cierto que yo desechar, pues alguna que se me haya doblado, hace poco se me dobló una y sí que la no me gusta coser con ella y la he tirado. Pero que yo normalmente, a ver, cuando hago lo del aparcado de hilos, aparqué cada uno. Y lo tenía cada uno en su aguja, pero y es práctico,
Pero la verdad es que yo me apaño, es que no tardo nada en enhebrar y me apaño con una. A ver, yo entiendo cuando son esos cuadros, 80 y tantos, 100 colores, que algo tienen que hacer las pobres mías, ¿sabes? Para aclararse. Pero bueno. Y ahí también estuve escuchando anoche a Ana de Entre Puntos. A ver, quiero apurar tanto, entre puntadas y más, qué graciosa, con los chinos, de verdad. Decía que si se teletransportaban. Lleva razón, a mí me agobian más cuando entras. Y ahora yo creo que yo, aquí por lo menos lo hacen menos, pero antes que entrabas y todo el rato detrás, venga, tío, deja de vivir, corra al aire, dice mi marido, corra al aire. Pero sí, es que son muy particulares. Yo creo que tienen una, bueno, creo, no estoy convencida, que tienen otra cultura muy, muy diferente a la nuestra. Y a ver, yo por una parte les entiendo que habrá tanta gente que vaya a robar, pues que nos tratará a todos igual. Y ya está. Ni más ni menos. Se me ha partido una uña y me está. Y bueno, chicas, pues os voy a ir dejando, que me ha encantado estar aquí bordando. Mirad, ya se va poniendo, vamos, poniendo el sol, no, son las, ¿qué hora es? La 1:25 de a mediodía, pero va bajando la sombra de los arbolitos que tengo por aquí. Cada vez te vas más lejos de mí, Zarco. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ay, mi niño. Y nada, que ya os dejo, ¿vale? Mirad, os hago para que le veáis. Arco, ven, que te vean. Ven, ven, guapo, ven. Se pone para que le acaricie. Hala, ya, que me vas a tirar el bastidor. Venga, adiós, mi niño. Ay, ay, la patita, sí. Bueno, es Alaska Malamuten con pastor alemán, ¿eh? Es enorme. Pero recogido, ¿vale? No es comprado ni nada. Yo recogidos. Bueno, chicas, besito, adiós.